Buenas, compi. Bueno, yo estoy viendo el panorama. Hay uno ya más adelantadillo, como aquí de arriba, ya habéis visto antes. Que creo que va a ser un buen pájaro. Aquí todavía mucho, le queda todo. Y sobre todo el remate final, que ya sabéis, como siempre, que es cuando apriete pluma el invierno. Ahí es cuando ya realmente se ven los pájaros. Estamos a finales de junio, mediados de junio, lógicamente. Es muy pronto para nada, pero bueno, los padres están pintando, ¿eh? Me cuento también eso, cómo están pintando. Ahí se ve muy mal con él. A las blanquitas, ¿no? Ahí hay uno que está. Voy a poner un poquito esto también, el tractor. Y estoy por poner otra vez lo del agua. Poner aquí un. Lo iba a quitar, pero para poner en otro sitio, pero creo que no. Aquí le voy a poner un. Estoy por ya lo estoy con una argolla a la pared. Y esto le voy a poner aquí un copetro también, pero vacío, para que puedan beber directamente aquí. Bueno, mirad, están pintando bastante bien. ¿Veis? Este año lo tengo que decir, porque tengo que decir, si no sería un falso. Y es el año que menos ganas tengo de pájaros y creo que ha sido el año que mejores y más cantidad he sacado. Bueno, así es la vida, tío. Vida es no siempre con lo que queremos nosotros. Ya se cansa uno un poco del tema este. Mucho trabajo, mucho trabajo. Y la recompensa, pues bueno, la recompensa está aquí, está claro, pero que. Que bueno, se cansa uno de tanto siempre limpiar. Te das cuenta que la cría se está alargando muchísimo. Que de hecho ahora vamos a ver cómo está la cría dentro, vaya a ver lo que queda todavía. Pero queda un coñazo, literalmente. Aquí estáis viendo que es un puñado de pájaros este año. Mucho más que otro año. Y ahora veréis lo que queda dentro. Vamos para afuera. Nada más está todo un poquito abierto, puesto que diga. El hombro ahí, me iba para pintando, pero esto. Oh, mira que. No se aprecia bien. Tiene un rojo. Bueno, vamos para afuera. Bájalo. Eso tiene un braco, tiene un hombro ancho, bonito. Muy chulo. Bueno, como estaba comentando, vamos a cerrar aquí esto. El civil, repetí la pareja, lo conseguí de nuevo porque me salió una hembra que me gustó mucho, muy blanca. Y busqué otra vez de nuevo al civil, lo recuperé. Y bueno, pues al final lo eché con la hembra de repetir la pareja, pero con la mala suerte de que solamente, pues he podido cogerle solamente un macho. Solamente pude coger un macho que está, que el que he enseñado que tiene una pinta bastante importante. Es muy pronto, lógicamente, tienen que terminar, pero yo digo que me está gustando bastante lo que hay por ahí. Bueno, pájaros, pájaros, pues ya estoy viendo. La voladera está llena. Bueno, está llena. Hay unos cuantos individuos y aquí ya tengo todas las hembras fuera. Y también hay una hembrita bastante graciosa, que todavía queda mucho. ¿Veis? Los pitos también están llenos. No lo voy a amontonar mucho, voy a intentar poner a 25 como os dije. Si sale algunos más, pues algunos más. Hay que empezar, ¿no? Hija del colorín. Pues la hembra de Jesús. Qué blancura, a ver esto, qué pájaro, ¿eh? Pero si no paras, no te pueden ver, tía. Eres una pesada, tía. Vaya mujer, que te vean.
Le queda mucho, pero que es muy bonita. Bueno, pues nada, tenemos todo esto de aquí. Tenemos otro golpe para destetarlo ya para la voladera, de nuevo. Y tenemos aquí, pues, los, como ya sabéis que yo con las guarderías, que me gusta hacerlas, porque las guarderías tienen su problema, ¿eh? Las guarderías, como hay una hembra que quiera poner de nuevo, arranca todas las colas y chungo. Pero en este caso no ha pasado nada, están todos bien. Mira que aquí son las últimas hornadas, ¿eh? Como siempre, las últimas hornadas. ¿Vale? Aquí unos pocos. Aquí hay otra hornada. Aquí hay mucho, aquí es un machito. Las más son hembras. Aquí hay otra hornada. Allí hay dos. Escucha, le comes ya. Allí tres, aquí hay otros dos. Y aparte de eso, pues bueno, tenemos algunos ya que están empezando ya, pues allí ha nacido uno. Ya son los últimos, eso es cierto, más claro que el agua. Hemos sacado unos pájaros al final muy curiosos, buscados también. Aquí, por ejemplo, tengo esta hembra que me gustaba mucho desde el año pasado, que era de la hembra de, que le saqué al de Víctor Jesús, que murió. Uno que tiene la máscara muy redonda, muy bonita. Con la madre del colorín, pues le saqué dos pajaritas que me quedé. El año pasado crié con ella, me quedé solamente con una hembra, que estoy muy contento, que también hay otros pájaros que también están muy buscados que tengo ahí. Pues bueno, por eso el colorín y le he enganchado dos. Había tres, pero uno se murió. Porque otra es de la civil, que voy a explicar también ahora. Bueno, pues estos dos pajaritos me gustan mucho. Además, los voy a mezclar luego con los que saque con la otra pareja. Tengo aquí varias jugadas que voy a hacer que me gustan mucho. Por ejemplo, esta viene de... Perdón. De esa que te estoy explicando, y la hija de ella la hemos echado con el blanco, otro que traje yo de mi amigo Manolo, que recuperé, y la hemos sacado también con esa hembra que me gusta a mí también bastante, que nada más que no la vendí, que esta pajarita. Pues hemos enganchado otros tres con el blanquito. Pues ya podemos jugar y podemos mezclar, porque tenemos pájaros. Que lo que estamos buscando es cortar, porque estos pájaros lo bueno que tienen es que dan una zona de selección brutal. Hay un blanco muy bueno, como veis, comprobar la hembra, eso se deja apreciar. Pero tiene un inconveniente, las máscaras son más inferiores, las máscaras. Pero bueno, es una línea que me gusta mucho y la estoy intentando, pues, poquito a poco arreglar, ¿no? Entonces, ¿qué hemos hecho? La hemos metido de nuevo a esta pájara que tiene, que da máscara de un macho, su padre daba bastante máscara. La hemos vuelto a obligar un poco ahí buscando el blanco y los hombros que nos gustan con el blanquito que hemos traído, y ahora podemos trabajar esa misma sangre con los que hemos sacado del colorín que están allí, que el colorín sí cierra máscara bastante bien, perfecta, y a ver si entre una cosa y otra podemos seguir buscando lo que estoy buscando, que es la blancura, las marcaciones esas buenas que me gustan a mí, ese blanco bueno que me gusta a mí, las marcaciones que me gustan a mí, y cortamos rabillos y arreglamos un poco las máscaras. Entonces iremos a pájaros, pues yo, para mi gusto, bastante bonito. ¿Qué más ponemos por aquí? Mira, aquí tenemos también la civil al final. También tenemos aquí otro jugador interesante, porque en la primera postura de esta pájara, por ejemplo, le pasa igual, ¿vale? Esas pájaras tienen un blanco y un lipocromo que a mí me encanta, muy de Víctor Jesús, muy Víctor Jesús. Pero las cabezas y las máscaras, pues fallan un poquito. Entonces, vamos a hacer más o menos exactamente lo mismo. Mira, y ahora, por ejemplo, hemos tenido la suerte que le hemos cojado. Mira, este tiene el cuello, parece que se ha tatuado el cuello. Esto que está a la moda, ¿no, tío? Se ha tatuado el cuello, ¿veis? Bueno, pues tengo la suerte de engancharle cuatro en la última postura a esta pájara. Esta pájara yo quería que este año, para que veáis lo que pasa con los pájaros de sobreaño, ¿eh? Esta pájara el año pasado puso una vez solamente y mal. Y malo. Y no la quité porque me gustaba mucho. Digo, no tengo que probar este año de nuevo. Y este año, pues, hemos tenido la suerte de que en la primera postura tuvo tres pollos, se murieron dos porque yo mojé el suelo y se dispararon las megas, lo tengo más clarísimo. Bueno, la salmonera, la E. coli, lo tengo más claro que el agua. Se le murieron dos y aquí había tres que se murieron. Metí la pata yo, por supuesto. Subió mucho la humedad y aquí está la habitación. Cuando sube mucho la humedad, me las paro poniendo huevos, estoy en el suelo. Más que las parió. Que no vaya a criar más, tía. No me voy a criar más, soy de pájaro ya harto. Bueno, y le cuajé solamente uno. Luego en la siguiente postura le cuajé otro. Y ahora, por suerte, en la última le hemos cojado cuatro. Le hemos cambiado el macho y hemos tenido cuatro pollos. O sea que, bueno, fue una pájara que si hubiéramos descartado el año pasado, pues posiblemente hubiéramos perdido una sangre muy interesante, que este año pues la tenemos metida, pues, con cuatro. Si cuajan los cuatro, con seis pajaritos, que con seis pájaros, yo te digo a ti,
que metemos la sangre otra vez en aviario, pero sobra. Y bueno, pues son cositas que estamos buscando, que me gustan bastante. Este pajarita, lo de Neña Rosa, pues me gusta bastante. Al final hemos hecho este pajarito también. Este parón, parón muy intenso. Pero intenso de verdad. Con pluma corta, corta. Tiene una pluma cortísima. Este fue el que llamamos Nacional. De Talavera. Que yo dije que lo lavé y se quedó muy, muy pegado en pluma, o sea que tiene pluma corta, sí o sí, este paro es intenso, pero de verdad. No los que ahora les decimos que son intensos y no tienen mucha pluma, tienen mucha calidad de pluma, pero no pluma corta. Hay que diferenciar una cosa de otra, ¿vale? Una cosa es calidad de pluma, que tiene mucha calidad de pluma, se le queda muy pegada al cuerpo, que es el típico ejemplo que siempre ponemos del traje de neopreno. Y otra cosa, por ejemplo, para mí, mi gusto, para mi entender, que yo tampoco no me puedo equivocar, pero para mi entender, y otra cosa es la pluma corta, de verdad, pluma cortita, ¿vale? A lo que me refiero que hay pájaros con la pluma muy pegada, pero que tienen la pluma más larga también, que se puede dar caso. Bueno, pues nada, pues está poniendo, que de hecho ya he puesto el tercer huevo, ¿veis? Esta la voy a dejar, pero que ya te digo que no quiero yo... Están terminando ya, ya van fuera, sí o sí, esta tiene tres huevos. Yo creo que están claros, pero los voy a dejar por si me hace falta de nodriza para alguna de las hembras. Una vez que las hembras vayan haciendo y colocando, por ejemplo, esta tenía 6 o 7 huevos, porque le mezclé de dos. Pero bueno, al final creo que tiene solamente uno. Los demás, no sé si van a salir, están ahí casi. Pero bueno, ya me deja un poco más margen para poder quitarlos, ¿no? Y bueno, pues ya estoy viendo. Los de las patas están aquí, siguen aquí los pobres. Que ese es uno de ellos, que el pobre come regular, ahí está el pobre sobreviviendo, le pongo manzana por lo mismo. Y otra que tiene la cabeza negra entera, esta que tiene con la pata, con la hembrilla, ¿veis? Una pena, hija del colorín con la hembra de araña roja, pero bueno, ¿qué hacemos? Los nidos no los voy a volver a comprar más en la vida, vaya caquita de nido, vaya caquita de nido. Y bueno, es echando de comer, mirad, estas pájaras están marcando más máscaras, unas más, otras menos. España, qué bonita hembra. Es mucho par interesante este año. ¿Por qué? Fue muy sencillo, porque hemos criado bien. Yo lo tenía claro, digo, bueno, estas parejitas, si yo en un año saco bastante, pues voy a tener donde realmente disfrutar bastante. Y la prueba pues está evidente aquí que me ha hecho la cuesta con esa pajarita. Entonces, claro, hay pajarita aquí, una pájara, por ejemplo, espectacular. ¿Cuál es la puesto? Bueno, pesado a mí no me gusta mucho el tipo de hombro que tiene. Le da una fuerza impresionante de hipocromo. Vamos a ver si vemos alguna pajarita aparte. Tengo que echar de comer, ya me tengo que ir. Pero como siendo súper abandonado. La verdad es que se nota cuando tenía vacaciones que estaba haciendo vídeos casi todos los días de nuevo. Pero hasta para que le empiece a ver, es que está en la calle. Y la verdad es que, bueno, que no tengo tiempo. Venga, vamos a ver aquí apartado aquí alguna, bueno aquí hay otro puñado, si nos podemos ver todas, aquí hay pájaros puestos por todos los sitios. Al final sí hay un montón de hembras. Así ahora vamos a la que estamos buscando. Vamos. Así que estás quietecita. Me he hecho quieta, tía. Eso va a ser blanca, pero ya te digo yo a ti. Y unas pajaritas que son del box del hijo, que arriba va a ser también bastante chula. Esta pajarita, qué blanca va a ser, qué bonita. Eso va a ser muy chula también. Ay, qué pegada de pluma, qué bonita. Mira este pájaro. Es muy pronto para verlo, lógicamente, pero fíjate ya la calidad de pluma que tenemos este año ahí. Pájaras muy pegadas de pluma. La talla, como veis, hemos bajado de talla un montón los pájaros. Los pajaritos más pegados de pluma. Que no se ponen grandísimos también luego, pero bueno. Son pájaros que tienden a ser potentes, la verdad. Vamos a ver si vemos algunos más por aquí. Ahí veis una que se ha ido. Mira de la pata, qué pena, qué bonita, ¿eh? Tiene una calidad de pluma también brutal. ¿Veis?
Para blancas, como ya ves, mira esta. Bueno, luego tenemos que buscar también un poco de categoría, lógicamente, para un poco de máscara para luego poder. Yo no saco los paros. ¿Sabes? ¿Qué pasa aquí? No saco los paros totalmente, pero mira, ya mira cómo está, por ejemplo, ya esta máscara, está haciendo máscara, ¿ves? La última que está más muda. Mira esa última. ¿Veis cómo ya está haciendo máscara? Vuelta a esa hembra, ¿eh? ¿Esa qué es? ¿Adilla rosa? Pues esta es. O es de hija del colorín con su hija, o de la niña rosa con el hijo del nacional que llevamos. Va, esta parada va a ser espectacular. La que por la sangre que lleva, la calidad de pluma que tiene ya, como marca, va, preciosa, tío. Sí, esa parada se queda aquí, sí o sí. Mira, chicos, este año va a costar trabajo quitar paro, que ya sabéis que todos los años me cuesta, y el año pasado de un par de años que como no quito casi nada, pues no me cuesta trabajo, que me lo pierdo todo. Y ahí no hay fallo, ¿eh? No hay tutía. Pero este año sí es verdad que voy a tener que soltar pájaros que me va a doler soltar, ¿eh? Pero no me puedo quedar con todo, lógicamente. Mira, esta doble anilla también, de rosa. Esta va a ser también otra de las que. Mira esta pajarita. No sé si es esta. Esta pajarita. La que estoy diciendo. Que me gusta bastante, ¿cómo va? Mira qué bicho. Mira la talla que tiene y cómo pega pluma a la pájara, ¿eh? No, esto es lo que os digo yo también. Esta pajarita posiblemente tenga. No, está bien, muy bonito en esta pájara, ¿eh? No es que también se las pájaras muy bonitas, ¿eh? Y todas muy parecidas como estáis viendo. Para que hay que testar, esta va a ser brutal, ¿ves? Eso va a ser brutal. A menos para mi gusto. Eso hace muy bonito. Pero a mí me tira mucho la línea de la línea rosa, yo lo admito, son líneas que a mí me tiran mucho. Porque viene de lo mío de primero, de Víctor Jesús, y me tira bastante. Pero bueno, aquí en las paras estoy viendo que vamos, que van a ser. Aquella de la línea rosa y verde. Eso va a ser bonito también, ¿verdad? Eso va a ser bueno también. Bueno, pues ya estoy viendo, aquí hay. Estas están más. Perdón, tengo ahí la garganta destrozada. Y estas son ya más nuevas de las últimas, en fin. Lo que quiero intentar este año, pues hacer, ya os digo, voy a hacer si consigo echar aquí 25, 25, 25 hembras, 75 hembras y machos, pues unos poquitos también, ¿no? A ver si lo conseguimos, pero vamos, que todavía quedan pajaritos por aquí y ya vamos, hasta lo conseguimos. Bueno, un vídeo para que veáis un poco cómo va la muda. Y nada, vamos a tocar pocos temas, pero bueno, podemos tocar el tema de la pigmentación, pues bueno. Pero el tema de la pigmentación está muy clara. Primero, ya os digo yo que lo primero fundamental es tener sangre y buen lipocromo en el aviario, ¿vale? Eso es fundamental. Porque para que no vengan de buen lipocromo, por mucho pigmento que le echemos, se van a quedar apagados o anaranjados, como es lógico. De todos modos, estos pájaros, daros cuenta que bueno. Esto también, a ver, el tono del hipocromo, pues tiene que ser, lógicamente, uno tiene que tener buen hipocromo, buena sangre, como es lógico, luego que coman pigmento, como es lógico. Si no te están comiendo el pigmento, pues apaguémonos. ¿Estos están comiendo pigmento? Pues sí. ¿Cómo están las heces? Pues ya estoy viendo. Los excrementos. Pues tienen su tono rojo, como digo yo. Pues están en un límite bueno. Que empezamos a bajarlo un poquito, sale más blanco, pues hay que subirlo otra vez un poquito, porque tampoco podemos machacar los vivos con el color, es otra cosa que no podemos hacer. Vamos a meterle 15 o 20 gramos ahí a tope y hacer los bicarbonatos, los pájaros sufren con el color, ¿vale? Y aunque pongamos protector hepático y le pongamos de todo, los pájaros lógicamente se tocan. ¿Qué no se toca en el primer año? Pues bueno, pues vamos a arrastrarlo unos años más atrás, que el pájaro se ha tocado. Ahora decimos que los pájaros duran poco porque también. Quizás le metamos demasiada caña, esa es la pajarita, muy buena, muy buena. Aquí falta todavía mucho que, bueno, aquí esto todo, estamos empezando, estamos en junio. Es que ¿sabes qué pasa? Que cada año estoy pensando que cada año queremos ir por delante todavía más. Cada año más por delante, cada año más por delante. Y es que es alucinante. Estamos en junio y ya queremos ver los pájaros tal cual. Luego estaremos en agosto y ya estaremos yendo para los concursos. Luego estaremos en enero y estaremos queriendo ya criar. O sea que es que empezamos, vamos por delante siempre.
Tengo la garganta bastante tocada. Bueno, ya está, pues poca cosa. Compañero, estáis viendo. La cría este año pues ha sido, pues yo creo que ha sido la mejor cría que he tenido de hace años. Y espero el año que viene pues mejorarla. ¿Por qué ha sido la mejor cría de hace muchísimo tiempo? Pues yo creo que se han juntado muchos factores, ¿vale? El factor, por ejemplo, importante, pues uno que hay que tener en cuenta, que yo antes no lo llevaba tan a rajatabla, ahora sí lo llevo mucho más a rajatabla. Pájaros que estén mal y que no veamos que pongan bien y que no están malos, fuera. Fuera, automáticamente. ¿Qué me pasaba a mí antes? Eran pájaras que eran muy buenas, pájaras que me habían costado mucho dinero, pájaras que venían de no sé dónde, pájaras de qué tal que cual. Y entonces cogía y querías con ella la fuerza y esas pájaras al final no criaban, o criaban mal, o criaban solamente uno. En fin, hacía un poco el lila. Entonces ya el año pasado, no, el anterior llevo 2 años haciéndolo, ¿vale? El año pasado quité pájaros, bastante de los que yo no hubiera quitado en la vida, los quité sin miramientos, quité, creo que fueron 14 o 15 hembras, si no fueron más. O sea, había un amiguete que tiene un voladero y la suelta allí. Y el año pasado, este año pasado, pasó igual, quité otro puñado grande también, aunque ya, para que tú veas, cada año se quitan menos, que estén peor, ¿vale? Porque de hecho, ya lo he dicho antes, hay pájaras que yo me quedé este año aquí, que el año pasado no hicieron nada, y creo que han criado todas excepto una. Una que está por aquí. O aquí o aquí arriba. Que es de la anilla morada, que no tiene. Esa creo que ya está esa, fíjate. Que se había pasado un amiguete porque la verdad que trae una sangre espectacular. Y luego la hembra realmente la sopla y está limpia, limpia. No tiene. No es que esté delgada, marcando venas, ni que tenga cosas pompas transparentes, como digo yo, que a veces me recuerda a las megabacterias. No, la paja está perfectamente bien. Simplemente no hizo el nido, pero no ha puesto. Yo ya, como hay a veces que no sé, porque a veces hay pájaras de estas que se lo he dado a gente y ellos se han criado y yo no, pues yo ya, pues la verdad es que, pues bueno, me deja un poco ahí de. Prefiero pues darle una oportunidad a ciertas pájaras que yo sé que tienen una sangre muy buena y me da pena. Mira, esta por ejemplo era de la anilla roja. Bueno, pues esta tía, la madre, que fue la que os expliqué que no quería el año pasado, que de hecho este año la he quitado, para que veáis, una hembra que no hubiera quitado yo en la vida, porque era para mí espectacular, pues la quité, no ponía, fuera, quitá. Esta tía y a mi amigo, la echó la voladera y andando. Bueno, pues está en la isla, ¿no? Vale, se supone que de padres malos, hembras que no querían, ¿no? Bueno, que sí, que es lo más lógico, que hay que plantear la lógica. La lógica es que no criaron, ¿vale? Pero bueno, el caso de este. Su cuarta puesta. Y ha sacado pollo en las 3 puestas. Y esta cuarta tiene huevos pisados también. La ha puesto porque estaba aquí. Aquí, este era otra. Estos par que van ahora son los que voy a matar fuera. Un amiguete. Y bueno, pues puso esta y puso esta. Lo que hice fue, pues como estaba un tordio metido en el nido, y bueno, voy a apartarlo. Como ya he quitado todos los pichones, le puso la rejilla, la he apartado y la he puesto a los dos ahí. Para que terminen la cría. Igual que porque. Pero bueno, porque había 2 machos y espero. Bueno, espero no. Están pisados los huevos. Estas, por ejemplo, no hay macho ninguno. O sea, no están pisados. Y aparte que no quiero que críen más. Esto ya hay que quitarlo ya. Sobre la marcha. Y bueno, y poco más, compañeros. Venga, voy a seguir dando el seno de comer. Ya iremos. Cuando terminemos días de la cría de verdad. Por ejemplo, aquí ya he quitado 2 jaulas. Y voy a quitar las 3, quiero quitarlas todas para poder mover este módulo hacia acá, que está comiendo mierda por atrás, totalmente. Y me da mucho coraje, quiero limpiarlo, pero no puedo porque están todos criando, están todavía dando el coñazo y no me atrevo a moverlo tanto. Me queda la paja encima del pájaro. ¿Qué tengo encima del pájaro, tío? Bueno, compañeros, nada, vamos a quitar las aulas, vamos a mover el módulo, vamos a empezar a limpiar y vamos a ordenarlo. Una vez que tenga todo ordenado, creo que yo soy un psicópata de la orden, que tenga todas las hembras aquí, con los machos manchados, los viejos todos colocados aquí, los demás en la voladera, todas las aulas quitas de en medio. En fin, ya iremos haciendo vídeos pues, de la muda y de explicando más cosas. Recordar siempre, para que los pájaros pinten bien, tener buena sangre principal. Y luego la buena sangre. La buena sangre también se consigue con la selección y con la cría, ojo. No solamente no se consigue la sangre buscando y comprando cada vez más pájaros. También se puede conseguir pues criando, seleccionando y sacando ese tipo de pájaro que nos está gustando y lo vamos amarrando, ¿vale?
Y nada, hay poco más, que coman color, yo le pongo de vez en cuando el sigo poniendo levita con color, de hecho tengo aquí preparado, lo voy a ver ahora, tengo preparado. ¿Veis? Mira, yo estoy utilizando ahora la doxiciclina, ¿vale? En los pollos pequeños, los primeros días. ¿Por qué? Porque ya estoy viendo ahí que algunos se me han muerto al final y entonces voy a los últimos días, estos, los primeros días, eso, mira, color. Pita con color para los pajaritos. Eso es que de vez en cuando yo le echo, me gusta echarle. Y pasta que hemos hecho para los viejos y para los nuevos que están todavía sin comer. ¿Vale? Esta pasta de todos modos, te das cuenta que la doxiciclina la gastamos solamente los primeros días y yo se lo echo solamente ahora, por la mañana. Ya la que lleva, la pasta que llevan por la noche ya no lleva nada, ¿vale? No llevaría nada. Pues bueno, pues una de las cosas que yo achaco lógicamente también al tema de que la cría ha ido bien, pues bueno, pues también ha sido el control que estoy haciendo este año en ese aspecto de cuando veo algo, alguna pareja rara o tal y cual, pues utilizo la doxiciclina en la pasta para los pollos, ¿vale? La selección de ejemplares es fundamental y luego lo que es el uso de la, en este caso la doxiciclina, siempre y cuando sean los primeros días y tampoco el paro no va a volver a comer más, lo diré. Más antibióticos, ¿vale? Estamos a daros cuenta que se da en una dosis muy baja, que es otra cosa importante que tenemos que saber. Se está utilizando a 1 gramo por kilo, 2 gramos por kilo como tope, 2 gramos, 1 gramo, 2 gramos, o sea, nada, prácticamente muy poco. Y bueno, pues yo lo estoy haciendo este año y yo particularmente me está yendo bien. Otro problema que tuvimos, que éramos solucionó también, bastante importante, que aquí le mando un súper saludo a Rubén Maquinón, el tema de los pájaros que se están muriendo con las barrigas negras, ¿vale? Pues bueno, pues había una pajarita ahí que se me murieron varios, se quedaban como secos y se morían, ¿no? Y bueno, Rubén estuve comentando sobre también y me dijo que podía ser, me dijo, esos son coccidios. Digo, coccidios. Digo, si los tengo tratados con el pantacón, me dijo, pues olvídate y ponle Baicó a dosis baja, 2 mililitros al litro. 3 días, 1 semana y repite 2 días. No se lo ponga a las que tengan pollos pequeños, por si acaso. ¿Ok? Bueno, pues eso hicimos. Los que tuvieran, mira, por ejemplo, esta marca. Las que están marcadas con azul es que no le puse, ¿vale? Esta no tuvo. Mira que ya están los pollos grandes. Ahora le puedo hacer repetirle a ella, así que un tratamiento, voy a aceptar los pollos grandes. Bueno, ¿por qué creo que realmente ha funcionado el tema? Pues muy lógico. Aquí tenía una hembra. Igual que todas las que se estaban muriendo, de hecho estaba ya negra, me ha sorprendido bastante porque se ha recuperado, la pájara se ha puesto bien. Me ha extrañado mucho porque digo, pájara ya que está la barriga tan negra, ya el pico poniéndosele negro, digo, esto está ya muerto. Pues no, se salvó y aquí está la pájara, mira esta. Esa que está ahí. Esta primera. Esa que va para allá. Esa pájara ha sido. Y se ha recuperado bien, ¿eh? Le sopla y tiene la carne totalmente color bien, naranja, se ha quitado toda la negrura que tenía, toda la sequedad que tenía. O sea que, señores, a veces, por cosas así, quedamos palos de ciego y no sabemos, pum, pum, pues, no, perdemos, por ejemplo, ejemplares como he perdido yo, que perdí el único pájaro que le saqué en blanca, que me gustaba mucho, cojilla, coja, con la colorín. Pues se murió menos que el año pasado, porque el año pasado se murieron bastantes más. El año pasado se murieron, por lo menos, 15 o 20 de estos. Creo recordar, al final empezaron a morirse, fíjate qué tontería, que no sabes simplemente eso, fíjate qué pena, ¿no? Y este año pues empezó a pasar igual también, se murieron algunas hembras este año porque se murieron, ¿te acuerdas las cosas que te comenté que se murieron con las barrigas negras, que tal y cual, que se murieron 3 hembras viejas? Pues bueno, pues ahí teníamos que haber actuado y haberlo echado ya de preventivo el Baicó. Me lo apunto de todos modos, cada año aprendemos una cosa nueva y esta qué vamos a hacer. Esto es lo que hay. Yo no era no, no me gustaba el Baicó porque decía todo el mundo que era muy agresivo, que era más agresivo, que era más agresivo. Utilicé el Pantacón. El Pantacón realmente me dio resultado porque yo hice la analítica y no tenía coccidios, la verdad, al principio. Pero los coccidios, amigos, en la cría vuelve a aparecer y a darnos la hostia en la cara. Que de hecho es lo que ha pasado. Porque bueno, yo aplico un poco la teoría de Flandes. La teoría de Flandes, de hecho, por decir algo.
Que igual que los perros cada cuánto tiempo se desparasitan, cada 6 meses. Pues chicos, yo lo siento mucho, pero voy a hacer lo mismo. Cada 6 meses desparasitado. De todos modos hay gente que lo hace mucho más a menudo. De hecho aquí Antonio mandó un saludo, me dijo que él lo hacía todos los meses 2 días. Yo particularmente pienso que no hace falta tanto, particularmente. Yo particularmente como en mi pensamiento, yo creo que ni Juan ni Juanillo. Yo creo como siempre en el término medio está la virtud. Ni echárselo todos los meses, ni no echárselo nunca. Vamos a hacerlo preventivamente, que creo que es lo suyo. Con dosis baja, con dosis de preventivo, 2 mililitros al litro, y yo se lo voy a hacer, lo tengo pensado hacerlo 2 veces al año. Yo lo voy a empezar por hacerlo 2 veces al año. Voy a intentar que coincida la segunda con el problema que hemos tenido este año, que ha sido a mitad de cría, y el año pasado pasó igual. Pero bueno, este año lo que voy a hacer que coincida, no, efectivamente, este año voy a hacer que coincida, lógicamente, antes de la cría. Pero un mes o 2 meses antes, ¿vale? No, que tenga bastante tiempo para que los pájaros se recuperen. Y luego, si vemos que tenemos alguna baja, de nuevo, porque esto es como digo yo, todas estas cosas hay que hacerlas cuando realmente uno aparece un caso, automáticamente hacerlo, igual que con los mofletones, ¿vale? Los mofletones, de repente, no hay ningún caso, pues nada, como aparezca un caso, automáticamente hay que dar caña, porque si no, se van de vareta, ¿vale? Bueno, lógicamente hay que admitir que a mí, por ejemplo, el pienso me está gustando. O sea, que de aquí mando un saludo a Mariano. Mariano, el pienso también me está gustando bastante y también pues lleva sus cosas para los coccidios, lleva sus cosas para enfermedades y también, lógicamente, estará ayudando. Hay a veces que, lógicamente, si tenemos una cosa muy, muy marcada, pues lógicamente hay que recurrir un poco a antibióticos y a los productos específicos de ciertas cosas. Tú porque le eches, ¿cómo explicarlo yo? El fonio y la chía que tanto fama tiene para el tema de los coccidios y demás, está muy bien y seguro que es muy preventivo, está clarísimo, pero si tenemos lógicamente coccidios, un ataque de coccidios, amigos, como le echemos algo, sí, que al final se va a cortar, pero claro, se va a cortar cuando ya tenemos los que no tengan toda la basura, ¿sabes? Eso está más claro que el agua. Que hay gente también que lo hace, que dice que prefieren que los pájaros se hagan fuertes y los que queden son los suyos, pero yo creo que eso es un error. Los coccidios es un parásito, el coccidio se pega y el coccidio hay que eliminarlo. Eso no tiene, son blanco y en botella, para mi gusto, ya cada uno que piense lo que quiera. Bueno, al final, pues vamos a contar cosillas al final. No quería ir a enseñar solamente la cría, pero bueno, ya sabéis el tema este, por ejemplo, que es preventivo. De todos modos, ya os digo que siempre lo suyo es analizar, ¿vale? Analizar, como es lógico, los pájaros. Pero yo una cosa que me tenía rayado es porque, bueno, yo había utilizado varias cosas ya y los pájaros no se curaban. Y cosas que servían para los coccidios, ojo, ¿eh? Que por eso os digo que ahí donde yo me queda un poquito más, a ver, el sulfamide, está un sulfa, está claro, pero el salmacoli también lo estuve probando y ahí ponía que también era para coccidios. Los dos mezclados. Y eso nos hacía, se morían igual, los pichones que tienen las barrigas negras, ¿vale? Se moría lo mismo. Y ha sido meterle el bacon y ya os digo que ha funcionado porque la pájara la tenemos aquí viva, ¿vale? Y si hubiera hecho esto antes, habría aquí 7 o 8 pollos más sin problema. En fin, por eso digo que tiene a veces mala pata las cosas, pero bueno, ya se aprende de todo esto. Bueno, entonces, ¿por qué creemos que va la cosa mejor? Pues muy sencillo. Alimentación. Ok, alimentación, no cargar los pájaros con 10.000 cosas, no es necesario. Tampoco que les falte nada, como yo digo yo. Lo que hizo, por ejemplo, Rubén en un vídeo, yo doy totalmente la razón. Si tú le pones pasta a los pájaros el lunes, pues si no le pones más pasta en toda la semana, mira, yo por ejemplo, mira cómo está lo de la pasta. Vacío. Pues muy sencillo, ¿por qué? Porque no lo he puesto. Cuando le ponga, se lo comerán lo primero, pero luego se tirarán más días sin comer nada. ¿Vale? Entonces la alimentación, brutal, hay que hacerla. Lógicamente un buen probiótico, unas semillas de vez en cuando, lógicamente te lo va a agradecer. Sus vitaminas los fines de mes, sus vitaminas con la calcicolina, que ya sé que yo también lo utilizo. En fin, esas cosas lógicas, ¿no? No cambia de alimentación constantemente. Yo antes cambiaba mucho la alimentación, ahora le ponía una pasta, luego le ponía otra, luego le ponía un pienso, luego probé con otro pienso, luego puse nada. Esto hay que ir a piñón fijo. La misma, una vez que cojamos un camino que nos guste, ahí nos quedamos fijos.
y ya seleccionamos ejemplares sanos y andando. Lógicamente, lo que hace mucha gente, menos mal que me iba a hablar, tío. Bueno, a ver, ya que me he puesto, a ver, lógicamente lo que hace mucha gente es que pájaras que han criado de lujo, como por ejemplo es el caso de esta pájara, nos quedamos con las hembras, nos quedamos con la descendencia de esa que nos va a asegurar el año que viene una cría con más éxito. Bien. Pero ya sabéis que yo, por ejemplo, y yo y es más gente que se dedica al tema de este poco, lógicamente si sale una pájara muy buena, pues también se la queda, que ese es uno de los errores que tenemos, pero es que es lo que hay. Yo a mí esa pájara, si me ha gustado, aunque la madre haya tenido solamente una cría, dos, y la pájara me gusta, yo me la voy a quedar para criar el año que viene. Ya es cuestión de suerte, que lo que tengamos con ella. Bueno, no me enrollo más, que ya parece que me enrollamos de la cuenta, pero bueno, tampoco es... Ahí tenéis algunas cosas, ya os digo, los pajaritos al final los hemos arreglado. Y la cría este año, pues, ha ido bastante bien, bien. Vale, ahora hemos seleccionado machos que hay aquí viejos. Hay un puño grande. Depende de lo que salga, me quedaré con más, me quedaré con menos. Ahora este es el blanquito, ¿lo ves? El pájaro que tiene un blanco, tío, muy bonito ese pájaro. La máscara tiene más, más dificultosa, pero sin embargo me gusta. Los pájaros de Cristo Jesús quedan dos solamente y están los dos, no, quedan tres, perdón. Y están ya, pues, a una bandera, pero una bandera, una bandera. Pero bueno, es lo que hay. Pasan los años y no, hasta aquí pendientes. Tenemos aquí descendencia, que es lo que vamos a intentar, pues, fijar y conseguir y continuar con ella. Bueno, y luego la hembra haremos lo mismo. Habrá que seleccionar, porque claro, mira, las que quedan viejas. Y como digo yo, le decimos, es que las nuevas son muy chulas, sí, pero es que las nuevas han salido de aquí. Todo lo que nos gusta ahí ha salido de aquí. Entonces, lógicamente, hay que seleccionar también y tener en cuenta eso. Bueno, me enrollo más, que entonces ya esto es que no terminamos la vida. Estamos terminando de la cría, lógicamente. Y haremos la evolución de la muda, que es también una cosa que nos va a encantar. ¿Vale? Compañeros, venga, un saludo.